Reflexiones cortas. ¿Cuál es la diferencia? En mi pueblo natal conocí a dos hombres. Uno era albañil o constructor de casas, y el otro era un joven sobresaliente en sus estudios universitarios. El primero era una persona de condición humilde, responsable, correcto, serio en sus labores, esmerado en su trabajo, y cuando consideraba que algo no estaba bien en los diseños proporcionados, sugería cambios por su experiencia, porque sabía que le habían encomendado un trabajo que iba a durar un largo tiempo. El otro era un joven universitario inscrito en la carrera de ingeniería con un coeficiente sorprendente. Los compañeros de su grupo lo miraban, lo respetaban y lo seguían por sus capacidades intelectuales. Su madre era una mujer feliz, pues había puesto su confianza en él porque veía al joven responsable. Entre estos dos hombres se veían dos grandes diferencias, ya que uno fue constructor de obras por aprendizaje del oficio desde su niñez y el otro estudiaba para ser un profesional en proyectos de obras públicas de grandes magnitudes. Pero ambos tenían algo más en común, porque cayeron en el vicio del alcohol y cuando se embriagaban llegaban a condiciones tan desastrosas y lamentables, provocando dolor, sufrimiento, angustia, desolación e infelicidad a sus seres queridos. En la actitud de ambos, ¿cuál era la diferencia? Ninguna, porque cayeron en la misma condición. Joven, hombre o mujer, si caes en este consumo, recuerda, tu vida jamás será la misma. Perderás la paz y la tranquilidad, y lo que hoy ganas no será suficiente para financiar el apetito voraz de consumir más y más, hasta perder la razón y serás esclavo del vicio. Y los que te amaban perderán la confianza en ti. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, en su capítulo 23 y los versos 19 al 20, dice: atiende bien, hijo mío, y aprende. Procura seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. En los versos 29 al 33 del mismo capítulo sigue diciendo: ¿quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Debes enamorarte cada día más y más del Señor Jesucristo y encontrarás una vida de deleite en Él. Perdón, estoy aquí.